O sea, yo me estaba reconcomiendo de odio contra el Opus Dei porque veía a la gente verde de plástico a mi alrededor. Todo, ¿no? Cada vez que... Menos mal que ya dejó de pitar gente, pero cuando a mí me decían, tal tío se ha hecho el Opus Dei, que se alegraba mucho y tal, yo no me alegraba, a mí me daba ganas de llorar porque era un chaval bueno o simpático y listo, que yo sabía que en 2 años se iba a convertir en un tío de plástico. Como era así, ¿no? Y entonces yo, fatal. Entonces en esa situación, y ahora yo creo que puedo terminar, me fui. ¿Por qué me fui? ¿Y cuándo me fui? ¿Y cómo me fui? Si creía que moralmente debía de irme, si me remordía la conciencia por no haberme ido, si mi director me había dicho, vete porque tal, si me sentía que era rechazado de todas partes, porque no, y porque si sabía que me culpaban de que yo era el cáncer de Opus Dei y tal, ¿por qué no me iba? Pues, porque no sé por qué, pero porque yo me había entregado a Dios, ¿no? Y Dios yo no sabía qué iba a hacer Dios y qué quería hacer Dios, ¿no? Y me acuerdo que en uno de esos días, bueno, en el año 1996, pues ya era por junio por ahí, el secretario del Colegio Mayor había ido a hacer el servicio militar, las prácticas del servicio militar de Sevilla a Ceuta. Allí había un campamento. Llegó casi hora y cuarto, ¿no? Y yo le dije, digo, yo voy a verte a hacer la jura de bandera, eso. Y voy a estar para hacer, porque iba la familia de la gente y yo quería mucho a ese chaval, como a todos los de residentes del colegio, y me fui a ver la jura de bandera. Entonces, el director del colegio mayor, otro que había, me dijo, yo voy contigo. Y digo, vale. Entonces, hicimos un viaje de Sevilla a Algeciras en autobús, que es mucha distancia, 5 horas o 6, no sé. Y cuando llegamos a Algeciras, fuimos al centro de la obra que había en Algeciras. Después cogíamos un ferry, cruzábamos el estrecho, íbamos a Ceuta, dormíamos en el apeadero que había allí y luego, bueno, comíamos y volvíamos a Algeciras, cogíamos el bus y nos volvíamos a Sevilla, ¿no? Ese era el plan. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a comer al centro, entonces en el centro era una fiesta A. Y entonces la administración servía la comida con guante blanco y cofia. Y todo. Y yo hacía mucho tiempo que no comía en un centro de la obra y que me servían la comida así, ¿no? Pero me impresionó mucho, ¿no? Pero mucho, mucho. Entonces, luego me quedé muy golpeado por esa experiencia, ¿no? Entonces, cruzamos a Ceuta y estuvimos, y me acuerdo que entré en una tetería mora de los moros, y entonces pedí un té caliente y con mi amigo, el director, y me senté en el suelo a tomarme el té, porque la gente allí se sentaba en el suelo a tomar el té, ¿no? Y entonces tuve ahí una vivencia así como fortísima de decir, bueno, yo soy capaz de pasar el resto de mi vida tomando té en una tetería marroquí de Ceuta tan tranquilo. Pero yo no soy capaz de volver a comer en un centro de la obra sirviéndome la comida unas chicas de cofia blanca y guante blanco, no lo soporto. Mi estómago no lo soporto. Y eso lo tenía como muy claro mientras yo estaba. Y luego, bueno, fue. Y a la vuelta, a la vuelta de Ceuta y de dormir y todo eso,
nos metimos en el autobús y en el autobús, volviendo a Sevilla, a mí me dio un bloqueo. Y entonces el director del colegio me pregunta, Jacinto, ¿te pasa algo? Y digo, no, no, yo iba como durmiendo. No, no. Bueno, cuando llegamos, pues cenamos, me fui a la cama. Y cuando me fui a la cama, pues antes de dormirme, se me vino a la mente la primera frase de la carta pidiendo la dimisión de la vida. Como si de mi estómago o de un lago de pompa sulfurosa salieran pompas y salía un escrito, un párrafo. Al día siguiente, salía otro párrafo. Luego vivía así. Al día siguiente, y al cabo de día, a la altura del jueves, pues ya tenía la carta redactada que había surgido así. Y entonces me fui. La escribí. Y dije, bueno, pero no voy a dársela al director ahora porque si no, le voy a hacer pasar un mal fin de semana. La escribo tal y el lunes, pues ya que haya pasado todo ese lado, la escribí y el lunes se la di. Y él fue y luego cuando volvió dice, oye, me han dicho como Jacinto Choza. Y es que esto, es que dile que quiere, que si quiere decir algo, que si quiere editar. Y el director que me conocía bien, ya, dijo, no, Jacinto, lo único que quiere es que le dejen tranquilo. Y yo dije, sí, es verdad, muchas gracias. ¿Eh? Y ya está. Y ya me dejaron todavía más cosas, dije. Y bueno, la verdad es que no sé dónde ir a vivir. Yo tenía 52 años. Porque, hombre, me gustaría seguir viviendo en el colegio mayor, porque tengo compañía, porque vivo a gusto y estoy a gusto con los residentes, pero me parece que quedaría un poco raro. Y entonces se rió mucho y dice, sí, quedaría un poco raro, desde luego. Y entonces era un hombre muy, muy bueno, que yo le quiero mucho, ¿no? Y él a mí también. Y el anterior director también, los directores que yo he tenido en el Colegio Mayor Guadaira eran gente buena. Me dice, digo, bueno, pues me iré a vivir aquí al lado, donde me había alquilado primero un estudio y luego me había comprado el estudio que me lo había comprado y que me lo había comprado para tener la posibilidad y el gustazo de echar de mi casa a un tío de Opus, a un director de Opus Dei que viniera a decirme que había hecho algo mal, ¿no? O que había, que decir, mira, como ya había hecho otra vez, ¿no? Oye, tú has estado en Rusia, en un congreso internacional de filosofía y allí habéis estado en un hotel bebiendo whisky, numerarios y numerarias y tú eras el jefe de todo y tú estabas allí y dabas tu visto bueno a todo eso y es que es una cosa muy delicada porque claro, pues eso lo ha visto una numeraria y pues le escandaliza mucho porque eso, entonces yo dije bueno, mira, vamos a ver, sal ahora mismo de mi casa y nunca, jamás en la vida vuelvas a poner los pies en esta casa. Tú no tienes dignidad humana, tú no eres un hombre, tú no eres una persona. Tú ni siquiera me has preguntado si es verdad aquello de lo que me vas a acusar, sino que vienes directamente y me acusas de una cosa que no es verdad, que no ha sido, y ni siquiera me has preguntado. Y además eso es una, digamos, violación de un sistema perverso. O sea, tú no tienes dignidad, tú no entras aquí más. O sea, y entonces ya me había comprado yo una casa para poder echar a los directores de los pueblos de mi casa de esa manera, ¿no? Y entonces le dije al director, bueno, me quedaré viviendo ahí, porque esto, bueno, y estoy cerca. Y seguía teniendo trato con los residentes del colegio, pues si iban a verme o... Yo a lo mejor alguna vez no iba al colegio, pero a lo mejor a recoger sobres o tal, pero no, ¿no? Y entonces, pues, tardé un tiempo en desacostumbrarme y yo le dije al director, mira, me va a acostumbrar, me va a costar esto, así que voy a venir toda la semana a hacer la charla contigo como si fuera de la obra, porque... Si no, para ir poco a poco desacostumbrado.
Y decía, bueno, muy bien. Y yo iba al mismo día a la hora y hacía la charla con él y le decía, me acuerdo, y decía, pureza. Y digo, bueno, esto ahora es muy distinto porque ahora puedo estar con y no. Pero, claro, yo decía, hombre, yo creo que yo ya tenía 52 años, ¿no? Yo creo que ya debería casarme, ¿no? Pero yo qué sé, ahora qué voy a hacer el resto de mi vida. Pues no sé, qué nada más, no sé qué voy a hacer, pues escribir dos o tres artículos más, o dos o tres libros más, pero digamos, pues no más, no tengo así tampoco más horizonte, ni tengo tampoco mucha vida por delante, ni cómo va a montar una familia o así, ¿no? Y entonces quiero decir que el grado de adhesión, asimilación, identificación que uno tiene o yo tenía y más gente tiene con el Opus Dei, bueno, los que no se han ido, que todavía están, lo tienen igual que y los que se han ido, muchos también lo siguen teniendo igual, porque yo luego todavía tardé muchos años en recomponerme a mí mismo como yo. Es más, hasta que no publicó el Papa Francisco el motu propio Carisma Tuendum, Tuendum Carisma, no he podido yo cerrar el círculo y decir, bueno, ¿de qué ha ido esto? ¿Y de qué ha ido mi vida? ¿Qué es lo que yo he hecho con mi vida? ¿Y por qué no? Digamos, ¿dónde he estado antes? ¿Qué grado de sectarismo tiene el Opus Dei que hace, como he escrito por ahí, que me gusta mucho a una numeraria argentina, te hace una dispensa epistemológica, que es que no necesitas saber lo que es verdadero porque ya te lo dicen ellos, una dispensa ética, no decir, no necesitas saber lo que es bueno porque ya te lo decimos nosotros, y una dispensa técnica, y no necesitas saber lo que es útil y conveniente porque ya te lo decimos nosotros, ¿verdad? Que cuando sales sin una conciencia moral, sin una conciencia epistemológica, no distingues entre lo que es verdadero y falso para muchas cosas, y no lo sabes. No distingues entre lo que es bueno y malo para muchas cosas porque no lo sabes, y no distingues entre lo que es útil o no porque no lo sabes. Entonces, digamos, en el modo, si además ese era mi caso, o sea, a mí había cosas, y con otro que se fue también a la vez que yo, un poco después, decíamos, en respecto a moral, el trato con las mujeres, no sabíamos, decíamos, esto, he estado con una mujer y se me mueve el paisaje, el mundo, o sea, no sé, y él me decía, a mí también se me mueve el paisaje, no sé. Entonces, bueno, que conste que en todo este proceso, antes y después, yo, bueno, el verano ese me fui a veranear, a pasar el verano con mi madre y mi hermano. Mi padre ya había muerto y mi hermano, el pequeño, en Cercedilla, en la casa en que tenía, me dijo, Jacinto, mira, como ahora vas a vivir solo, te voy a enseñar a cocinar para que tú cocines y te acostumbres a una y no comas de bares porque se te va a estropear el estómago. Y entonces digo, bueno. Y entonces estuve, cociné, me enseñó a cocinar y al año siguiente, eso pues yo me fui y empecé a aprender todo lo que mi hermano y mi madre me habían enseñado de cocina, ¿no? Pero para la compra era especialmente torpe. Me acuerdo que fui un día a comprar una carnicería que había y le dije, el carnicero, ¿usted qué quiere? Digo, oiga, ¿me puede dar un filete de solomillo? Y me dijo, pero si no hay filete de solomillo, ¿cómo? Y entonces una señora buena que había allí me preguntó, dice, mire, usted le ha pedido que le dé queso, dele
Y entonces la señora le vino al carnicero y el carnicero me dio eso. Entonces, pues yo fui y lo y poco a poco aprendí a hacer eso, ¿no? Y yo pues iba a misa todos los días. Luego fui diciéndole a todo el mundo que me había ido, porque claro, ahora la misión importante era pues decírselo a todos, ¿no? Y entonces le preguntaba muchas veces a Dios, ¿cómo me has dejado que me equivoque tanto? ¿Cómo me has dejado que me equivoque tanto? Yo no me enfadé en ningún momento con Dios, nunca. Y siempre era mi mejor amigo, y siempre igual que siempre, ¿no? Y le preguntaba, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le seguía yo preguntando a Dios, ¿no? Y entonces, claro que me sentía muy bien acogido por todos los amigos míos de Sevilla que habían dejado el Opus Dei, y al dejarlo yo también, pues yo también, aunque yo me sentía también muy avergonzado de mí, iba por la calle y todo era distinto, ¿no? Entonces, digamos, es como un año entero, o sea, tardas bueno, yo tenía 52 años. Y luego tienes que, en ningún momento, digamos, yo me cuestioné la fe de la Iglesia, ni la liturgia de la Iglesia, pero la moral de la Iglesia sí, y el derecho de la Iglesia, mucho más, ¿no? Y la y todo eso. Y entonces, pues tenía que ir pensando un poco, pues qué era la obra, qué era la Iglesia, para qué había, dónde. Y yo, ese proceso no ha terminado todavía. Ahora, recién con el Papa Francisco, estoy terminando de poner eso, ¿no? O sea, que tengáis paciencia todos los que estáis recién salidos, saliendo, o que después de salir no os habéis todavía puesto los pies en la tierra, porque o que no sabéis si salir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eso es muy, muy, muy lento. Luego, que cada alma, o sea, yo nunca le he dicho a nadie que se fuera, nunca, jamás, pero nunca, ¿no? Y eso me acuerdo que del grupo de los amigos de Choza del Cristiano, que habían echado a todos, ¿no? Entonces, en cuanto que echaron al primero, uno que es muy decidido y tal, dijo, pues yo, si han echado a este, pues sin ningún motivo ni nada, yo me voy de la Universidad de Navarra, me voy de Opus, y lo hice. Este hombre es muy, muy famoso ahora, el problema. Y bueno, pero él me decía, oye, Jacinto, y han echado a Higinio, y él no se va de Opus. ¿Y cómo no se va? Y yo le decía, hombre, mira, deja a cada alma en su armario, ¿no? O sea, o sea, deja a cada uno que haga lo que tenga que hacer, porque entre los recovecos del alma ahí no hay manera de y es eso así siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Nunca le he dicho a nadie que se vaya, que salga, ¿no? Aunque yo sí creo que tenía que haberme ido antes, pero 10 años antes quizá, vamos, ¿no? No sé, ¿no? De todas formas, yo creo que, no sé, y o sea, no sé qué quiere Dios que hagamos, ¿no? Pero una de las cosas que quiere que hagamos es esto, porque esto le sirve a la gente, digamos, que está así, ¿no? Y luego lo de recomponer, la tercera cosa que hablemos otro día, cómo se puede hacer una recomposición, es eso. Pero bueno, yo he hablado 1 hora y media hasta ahora, ¿eh? Y, en fin, este es el proceso de sanidad mía, de conflictivo, y sobre todo que no es debido al conflicto ni a ningún tipo de conflicto, sino, digamos, a que no soportaba que me sirvieran una comida con unas chicas con cofia blanca y guante blanco, vamos, ¿no? O sea, no puedo vivir, yo no podía vivir
O sea, yo en vez de tener espíritu crítico, que no lo tenía y sigo sin tenerlo, pues mi estómago genera fobias a los modos de la liturgia. No puedo ir a una iglesia que me recuerde lo que es, porque me entra fobia, no puedo así, ¿entiendes? Y entonces puedo rezar muy bien en sitios que para nada me recuerden eso. Y entonces rezo muy a gusto, muy,